Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Renzo. Voy a pintar un retrato hoy día. Aquí pueden ver la fotografía al costado. Y aparte, en la descripción del video tienen el enlace para poder descargar la fotografía. Una cosita que van a ver que la foto está al revés en el enlace. Me he cambiado la posición porque es más cómodo pintarla al revés, solamente por eso. Ok, un segundo, estoy acomodando mis cosas acá. Vamos a ver el tope. La posición de la cabeza la puedo dibujar por aquí. La mano, el cuello y el espacio que tengo para mezclar los colores. Sí, yo creo que está muy bien. Sí. Los pinceles que utilizo son pinceles sintéticos de distintos modelos. Tengo pinceles redondos, tengo este angular, tengo lengua de gato, que es este así curvo, pinceles planos y distintas medidas. Si ustedes han visto mi canal, los colores que utilizo casi son siempre los mismos, mayormente, ¿no? Blanco y titanio, amarillo cadmio, rojo cadmio, alizarin crimson o carmín, azul ultramar y negro marfil. Voy a poner un poquito más de amarillo. Pincel y vamos a empezar a hacer una mancha, solamente azul, un poco de rojo y amarillo para hacer una especie de marrón, y con este color empiezo a dibujar. Ok, un segundo. Estoy moviendo las cosas acá. Ok. Vamos a ver. Primero solamente hago una forma general simple. Una forma geométrica es siempre la más fácil, ¿no? Donde veo curvas y un montón de formas, prefiero una línea y luego otra línea que representa otro sector. Y esto lo que me ayuda es emblocar toda la figura, ¿no? Sin hacer detalles, porque no quiero detalles obviamente al inicio. Hola Swapnil, hola Andrés, hola Ritza, Irene, Fred, hola Marcos, gracias por estar aquí. Ok, ahora, en las medidas usuales, desde el tope de la cabeza hasta la base, si medimos esta, tenemos esta medida y la partimos en dos, vamos a encontrar que los ojos están en la mitad. Esto es una buena indicación para empezar. De aquí lo que puedo hacer, agarro una línea más arriba para las cejas. Lo siguiente, las cejas al mentón, parto en dos y voy a tener que la base de la nariz. ¿Estas medidas son exactas? No, pero en el 80-90% de los casos son bastante precisas. Pero obviamente cada rostro tiene distintas variaciones. No son totalmente exactas, ¿ok? Ese 80 o 90% es precisión, pero no una precisión que digamos que si medimos con un centímetro, una regla, va a ser exactamente igual. No, vamos a tener que mover siempre un poquito más abajo, un poquito más arriba, la nariz, los ojos. Pero considerando que movemos muy poco, podemos decir que es bastante preciso. Otra medida de la nariz al mentón. Medimos la mitad y encima de esta línea podemos poner la boca. ¿Ok? Como un triángulo, el cual partimos por la mitad luego. Estas medidas las encuentran en un libro. Hay un libro de Andrew Loomis que se llama Cómo dibujar la cabeza y las manos. Es muy bueno. Sirve mucho para aprender estas proporciones. Saludos Luis Alfonso, saludos Luz Patricia, saludos Mercedes,
Saludos, José Luis. Saludos, Enet. Aquí. Un segundo, un segundo. Segundito. Tengo que estar moviendo aquí mi pantalla. Tengo la fotografía y los comentarios de YouTube. Así que siempre tengo que estar moviendo la foto para aquí, para allá, para poder ver todo, ¿no? Tengo la cabeza, la posición de la mano. En vez de tratar de hacer esta curva aquí, prefiero hacer dos partes. Y luego, cuando estoy más seguro de que está bien, hago la curva. Pero no necesitamos al comienzo ser tan precisos. Ok. Ahora voy a empezar a llenar. Lo primero que pienso siempre es separar luz y sombras. Obviamente hay más tonos, no solamente luz y sombras, ¿no? Entre las luces y las sombras hay muchas variaciones tonales, pero si tratamos de simplificar lo más posible, solamente entre luz y sombra nos va a ser más fácil poder empezar a definir la forma, ¿okay? Básicamente hago un marrón, que es un anaranjado oscuro, así que si mezclo rojo y amarillo, tengo un anaranjado, le echo azul, tengo un marrón, así de simple. Si lo quiero transparente, lo mantengo así. Si lo quiero un poco más opaco o cubriente, le puedo echar un poquito de blanco. Ok. Vamos a ver. Vamos a separar la luz y la sombra. Sé que esto no es totalmente preciso, pero traten lo más posible de entrecerrar los ojos y tratar de ver esta diferencia entre luz y sombra. Lo más posible. Ahora al inicio, como ven, no uso mucha pintura, estoy estirando la pintura. Pueden usar disolvente si quieren. En mi caso prefiero estirar la pintura, pero déjenme mostrarles. Acá tengo aceite de linaza. Le echo un poquito y lo que va a pasar es que se desliza un poco mejor. Ahora depende de cada uno, ¿no? A veces hay personas que no les gusta que se deslice tanto la pintura porque al poner pintura encima también como que se resbala. No hay un error, no hay algo bueno ni malo en esto, es simplemente lo que a uno les parezca mejor y a otro les parezca mejor, nada más. Así que si una cosa, otro motivo por lo que puede ser necesario usar disolvente es porque su lienzo esté mal preparado. Pero ya eso es una cosa aparte. Lo único que suele ser un problema bastante común, lo de los lienzos mal preparados. Bastante, bastante común. Las personas, lo repito en cada uno de mis videos, ¿no? Las personas le echamos la culpa siempre al óleo, a los pinceles, casi 99% de las veces el problema está en el lienzo. Okay. Tengo luz, tengo la sombra. Ahora voy a poner un poquito de luz. Antes de pintar la zona de luz, ¿saben qué? Voy a pintar un poco del fondo. Ahora, este fondo se confunde un poco con el rostro. Voy a hacerlo un poquito más claro. Hola, Ernesto. Si tiene algunas preguntas, pueden preguntarme todo lo que deseen. Con mucho gusto les contesto. ¿Ok? Con mucho gusto cualquier pregunta. Un segundo, un segundo. Moviendo las cosas aquí. Un segundo. Ok, vamos a preparar un color para el fondo.
La fotografía es gris, voy a hacer un gris un poquito más oscuro nada más. Blanco y negro. Para esto sí voy a echarle aceite, quiero simplemente hacerlo más rápido. Ahora, aquí también depende de cada persona, a veces queremos ver algo simplemente con más contraste o menos contraste, pero el tono este de aquí, con este tono, si está muy cerca, no vamos a ver el contorno, se va a desaparecer, se va a fundir esto con esto, ¿no? Entonces, si quiero una diferencia como esto y esto, luz y sombra, aquí, tendría que tener un oscuro acá, pues un tono como este, pero obviamente un tono como ese, pero no un color similar, ¿no? Así que ahí cuando empezamos a obviamente hacer cambios de ese tipo, tenemos básicamente que simplemente guiarnos en lo que en nuestro conocimiento de teoría de color. Un color simple es un gris. La piel es como un tono anaranjado grisado, así que un gris, en este caso un gris que se mezcla de negro marfil con blanco, nos va a salir con un tono medio metálico. Va a crear un perfecto contraste. ¿Por qué? Porque este es medio un gris azulino, digamos. Contra la piel que es medio anaranjadita, ya pues tenemos un contraste de colores complementarios. ¿No? Y ahora puedo ver con eso más claramente el rostro. Si desean, le pueden exagerar el azul. Le voy a echar un poquito de azul. Más disolvente, ¿no? Es que el color, pueden jugar con el color. Ahora, si digamos el color lo aclaro un montón, al tal punto que se acerca, ya saben que va casi a desaparecer el borde. Si uso cualquier otro color, pero también lo aclaro al punto que esté el mismo tono que la luz, también va a desaparecer. Hay cosas que quedan muy bien cuando las copiamos. Y hay cosas que necesitamos cambiarlas, ¿ok? No, no siempre es no siempre todo va a funcionar. Así que a veces cambiamos, a veces no. Hola, Marta, ¿es aconsejable pintar el fondo primero? Me pregunta. Ah, otra pregunta antes. Ernesto. Ah, no. Alejandra me dice, ¿qué negro utiliza? Utiliza un negro marfil. ¿Es aconsejable pintar el fondo primero? Sí, sí, muchas veces se aconseja cuando el fondo ocupa un espacio muy grande, se aconseja pintar el fondo primero. Así, de esta forma se puede juzgar más fácilmente la claridad o oscuridad de los colores que están adentro, ¿no? Pero si uno no lo hace, tampoco no es que ya se arruinó el proceso, no. Simplemente se hace porque da más facilidad para juzgar valores tonales. Es como esto de lienzo, trabajar sobre lienzo en blanco o lienzo gris. Yo prefiero un lienzo gris, ¿por qué? Por lo mismo, valores tonales, ¿no? Es más fácil estar, digamos, en el medio. No tengo un lienzo blanco para llegar al oscuro voy a aplicar mucho oscuro, ni un lienzo negro, que sería lo opuesto totalmente. Entonces, ¿qué prefiero? La mitad, ¿no? En la mitad puedo moverme hacia la luz y puedo moverme hacia la sombra más fácilmente. ¿Sí? Pero hay muchas formas, ¿ok? Y cuando pintamos y practicamos, vamos usualmente a probar todas esas maneras de pintar, con un fondo oscuro, con un fondo claro, un lienzo blanco, un lienzo gris, un lienzo marrón, un lienzo negro, ¿no? Y en estudios de teoría del color se usa lienzos de colores complementarios, un lienzo rojo cuando vamos a pintar algo verde, un lienzo amarillo cuando vamos a pintar algo morado o viceversa. ¿Cuál es el tamaño del trabajo que está realizando? Esto más o menos medirá 25 por 25 centímetros. Es bastante pequeño, ¿no? Y como saben, últimamente estoy pintando junto con mi esposa, que está pintando en otra habitación aquí en la casa, y les voy a dejar el enlace a su directo, porque ella está haciendo un directo también ahora mismo para las personas que les guste pintar paisajes. Ok,
La pueden visitar ahora mismo, sí. Obviamente estoy tratando de promocionar, ¿no?, el canal de la familia. Acá está el enlace para los que les interese. Se pueden pasar, se pueden suscribir. La pueden saludar de mi parte. Voy a pintar el lado de luz. Ahora vemos, si vemos la fotografía, el lado de luz es básicamente un color agrisado, ¿no? Lo que me indica que la luz que golpea este rostro es una luz de una ventana, donde entra la luz del cielo, que es bien suave, suave, débil y fría, ¿no? No entra una luz del sol que da un tono más amarillento. Entonces, aquí también tengo otra cosa. O copiamos lo que vemos exactamente o lo podemos cambiar. ¿Cómo? Le podemos dar más calidez a la luz. Ya va a depender de cada uno. En mi caso, posiblemente lo haga porque me gusta bastantes las veces darle más calidez a la piel. Eso quiere decir que ya pues ignoro la fotografía en cuanto a color muchas veces. Y eso lo hago porque obviamente la fotografía no va a estar al costado de mi pintura. Al final, ¿no? No voy a mostrar mi pintura con la fotografía al costado para decir, miren qué bueno soy copiando la fotografía. Va a estar sola la pintura. Y tiene que defenderse sola, no con el apoyo de la foto donde la copié. Entonces, ahí usualmente tenemos que empezar a tomar decisiones porque primero, posiblemente la pintura no nos quede igual, ¿no? Entonces, en mi caso, algo que he experimentado ya muchas veces es que una luz, esta luz bastante cálida, me ayuda bastante a darle más color y más luminosidad al retrato. En este caso, ahora mismo no es cálida, ahora mismo está, ustedes ven el color que está acá, no es un color amarillento. ¿Okay? Pero en un momento puedo darle un tono más amarillento. ¿No? Cualquier pregunta me pueden preguntar, no piensen que me están interrumpiendo. ¿No? Saben que esto es como una, puede ser como una conversación. Cualquier duda que tengan, ¿no? Y a veces respondo a las mismas preguntas durante el proceso de pintura, porque obviamente las personas no ven todo el directo y distintas personas me preguntan lo mismo. No hay problema, ¿no? Sigo contestando igual. Este color que ven aquí, ¿no?, es un color más suave, no es amarillento. Le quiero mostrar algo que posiblemente haga, pero vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, entre el color que estoy aplicando y este color, obviamente hay diferencia, ¿no? Cualquier color claro que tenga más amarillo, que sea más cálido, siempre va a ser más luminoso. Siempre, siempre. Entonces, si pongo esto acá, la frente, por ejemplo, va a ganar más luz. El color amarillo representa, el color blanco representa claridad, pero el color amarillo representa luminosidad. Por eso, si echamos blanco puro, tenemos algo claro, pero si echamos blanco mezclado con un poco de amarillo, tenemos algo más luminoso. Entonces, ahí tienen ustedes para tengan esa idea en cuenta, ¿no? Porque eso pueden usarlo para cada vez que quieran exagerar un poquito, tampoco no estoy hablando de que pongamos un amarillo fuerte en todo lo que pintamos. Es exagerar un poquito la luz. Déjeme ampliar la imagen. Necesito otro pincel. Acá veo una sombra que va así. Sí. Así. Y una luz que viene así. Como les repito, la imagen está al revés, si la ven en el enlace.
La invertí porque prefiero pintarla en esta posición. Eso lo pueden hacer fácilmente con el celular. Solamente revertir la imagen. A ver, sombra aquí, siempre hay que estar midiendo. Si se puede mantenerse midiendo, es bueno eso. Así no perdemos la estructura base. Imagínense que las medidas son la estructura base. Por ejemplo, alineamientos, el borde de la boca en la fotografía está alineado con el ojo. Todas estas líneas que podemos poner encima de la pintura, piensen como una estructura de una escultura. Si la estructura y la escultura se desarma todo lo que ve encima. Por eso tenemos que tener esta estructura. Esta estructura va a ayudar que toda la pintura que pongamos encima no mueva nuestro dibujo y no se desarme todo. Hola Alejandra, ¿cómo debe preparar el lienzo para un retrato? Hola José López. Los lienzos no solamente para retrato. Los lienzos se preparan igual para cualquier pintura que hagan. Tres capas de yeso o gesso son suficientes. Si compran la tela preparada, acá aplíquenle una capa nada más de yeso. Eso va a ser suficiente. Si me preguntan ustedes mismos, unas tres capas va a ser suficiente. Yo aplico las tres capas con una regla, ¿ok? Otra manera de preparar que es un poco más económica y que también sirve y se usa mucho, bueno, al menos aquí los estudiantes lo utilizan, es pintura para pared. Pintura satinada para pared. Tres capas también. Y el lienzo queda muy bien. El yeso es un poco más flexible, ¿no? Y es especial, pero es un acrílico al final, o sea, es lo mismo. Javier me dice, hola, hoy te he abandonado por Marilo. No, está muy bien, gracias, más bien. Yo siempre estoy promocionando, saben que mi esposa tiene su canal que recién ha empezado a hacer directos pintando paisajes. Mi hijo tiene su canal que está haciendo dibujos digitales. Bueno, él tiene recién 15 años, entonces está poco a poco está empezando a hacer porque le gusta, ¿no? Mi hija sí, tiene 18, ya es un poco más profesional ella en ilustración. Ya también tiene un canal, pero no me deja promocionar ni poner nada. Me dice, no, no te metas, no veas mi canal, no veas mis cosas. No, me enseña algunas cosas cuando quiere algún consejo. Como que la última vez me estaba diciendo que uno de sus personajes que tenía, por ejemplo, no saltaba hacia adelante, se estaba como que mezclando con algunas cosas del fondo, ¿no? Y le estaba explicando una solución. Es obviamente contraste. Puede poquito, poquito, ligeramente darle más calidez al personaje en algunas zonas del rostro y hacer que partes del fondo se hagan más grises. Pero cambios sutiles, ¿no? Lo hizo y le funcionó un poco. De ahí, obviamente, jugar con los que es definición de la forma, ¿no?
La claridad o nitidez en los contornos, eso también ayuda para crear profundidad y separar el objeto principal de los que están, los objetos que están en el fondo. Cosas así que, y ahora último, estamos, obviamente la hora es precisa y estamos coincidiendo, ¿no? Que Marilu está pintando arriba y yo pinto aquí, abajo, justo de la escalera. Si van al video van a encontrar, si hay sonidos aquí de mis vecinos, que siempre hay, ¿no? De la calle. Van a escuchar los mismos sonidos por duplicado. Bueno, y les agradezco que la visiten porque de eso se trata, ¿no? O sea, promocionarnos y crecer en el arte. ¿No? Mientras más promocionemos nosotros mismos el arte, yo creo que es, creo que nuestra sociedad, el arte en todo sentido, no solamente la pintura, ¿no? Nuestra sociedad puede estar mejor, ¿no? Voy a esfumar un poquito. Este es un pincel número 0. Está gastado ya. Y el pelo está así abierto. ¿Va? Todos tenemos pinceles así. Son precisos para esfumar. Más pintura. Emilia me dice gracias. Ok, saludos, Emilia. Emilia García. Alberto, para si no me cuando pueda, me gustaría que haga una demostración con un retrato que tenga arrugas bien marcadas en el rostro, a ver cómo se construyen los pasos para pintarlo. Gracias. Ok, si puedo lo hago. No, no prometo nada porque básicamente yo escojo las pinturas, que las imágenes que me gusten pintar a veces el mismo día. Estoy buscando en Google, en Pinterest. Pinterest usualmente. Estoy que busco y busco y busco y ¡pum! Encuentro algo que me gusta. Y ya está. No, 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 específicamente no estoy buscando algo que, digamos, que necesite como un tema en específico. Si decido pintar un bodegón, bueno, busco bodegones y lo que visualmente me atraiga a la primera impresión es lo que pinto. Así que no puedo prometer nada, pero obviamente siempre tengo en cuenta las sugerencias, ¿no? Y he pintado algunas personas con arrugas, pero de repente no al punto de explicar eso. Pero si encontraba una imagen que tenga una persona con arrugas, lo he hecho más por el color o por el contraste. Emilia García me dice que va a ver también el canal de Marilú por diferido. Gracias, gracias, gracias. Marcos me pregunta, ¿estás usando secante? No. No, 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 no me gusta usar ningún, nada que altere el secado de la pintura de manera natural. No, pues secante, todo lo que altere secado del óleo puede causar que con el tiempo se craquele la pintura. Así que no, mejor es no usar nada. Si quieren un secado rápido, es mejor usar acrílicos. O hay una marca nueva de pinturas, se llaman, no soy bueno, que no los he usado, no soy bueno para los nombres. Alkins, creo que son Alkins, ¿alguien sabe? Ahora, obviamente, no creo que los use porque lo que me gusta del óleo es que seque lento, así que no. De repente los usaré para probar, pero no, no, no es mi intención. No, de verdad que no. No está dentro de mis planes acelerar el secado de la pintura. Obviamente lo he hecho cuando he tenido que entregar un trabajo súper rápido, cosas así, pero no. No, 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 ya no.
no utilizo. Saben que el secado de la pintura es súper importante. La pintura al óleo, cuando las capas de la pintura al óleo secan distintas, se quiebra y eso no tiene remedio. Una vez que se quiebra, no hay vuelta atrás. No hay nada que arregle un craquelado en la pintura al óleo. Lo más que se hace es se barniza y se trastela. El trastelado significa pegar toda la tela a otra tela, solamente para que tenga más fortaleza y estabilidad, pero no hay. O sea, y evitar que siga cayéndose, pero no sé hasta qué punto se puede evitar, pero no. Nada más nada. Así que no les aconsejaría. Si son impacientes con el secado del óleo, prueben pues acrílico. Es, ¿no? Mejor. Hola, Nesar, gracias. Daniel me pregunta, ¿recomienda pasar por Bellas Artes o la universidad para ser artista? En tu experiencia, ¿cómo has logrado tu conocimiento? Sí, bueno, consideren esto, que una escuela de Bellas Artes es como ir a un gimnasio, ¿no? Donde se practica lo mismo una y otra vez, porque es mucha repetición en una escuela de arte. O sea, no es que no, uno cree que año tras año uno hace cosas nuevas como el 100%. Más que todo, año tras año es una repetición y repetición y repetición de lo mismo. Práctica, ¿no? Eso es la práctica. Si uno puede pintar solo, motivarse solo y pintar 4 o 5 horas solo, es pues perfecto, ¿no? Eso es lo que en una escuela de arte, por ejemplo, yo he experimentado, ¿no? He pintado 4 horas diarias. He dibujado 3 horas diarias. Entonces, esa parte a veces es un poquito difícil de compensar, ¿no? Creo de todas formas que sí se puede compensar, y creo que uno como autodidacta puede, inclusive acortar ese camino, sabiendo qué estudiar, ¿no? Sabiendo los atajos que hay que tomar. Y obviamente lo digo por estos tiempos actuales, donde uno puede encontrar mucha información en YouTube. Encuentras como a mí, ¿no? Pintores que están pintando un cuadro de principio a fin, digamos, un cuadro a la prima, como el que estoy haciendo, de principio a fin. Uno encuentra muchos, ¿no? En mi tiempo de estudiante no existía YouTube. Lo más que podía ver era algún profesor pintando, pero ningún profesor te iba a mostrar en esos tiempos. El profesor hacía una guía casi siempre. Te iba a mostrar un proceso completo de un trabajo en el taller. Cuando tiene 20 alumnos, que tiene que estar uno por uno buscando, corrigiendo aquí y allá, no, es distinto, ¿no? Muy distinto lo que ha pasado con los tiempos. Ahora tanta información. Ahora uno puede, obviamente yo creo que si hubiese tenido en mi tiempo de estudios la posibilidad de ver demostraciones y de ver completas durante 3, 4 horas, hubiese acelerado, hubiese tenido como atajos en cuanto a mi formación. Y de repente no hubiese tenido que estar tantas horas repitiendo lo mismo cuando teniendo una ventaja de unas pocas horas, ver cómo se resuelve algo, ¿no? Ver que alguien que ya hizo algo muchas veces te lo da de una manera algo resuelto. Eso creo que acorta el camino para todo, ¿no? No solamente para pintura. Ahora, es mi opinión, pero bueno, todas esas opiniones varían de persona a persona. Ok. Básicamente, digamos que esta es una primera etapa donde cubro todo el lienzo.
Voy a hacer todo el hombro así nada más. Esto me he perdido. Porque ya de por sí voy a tener bastante trabajo con esta mano. No creo que me dé el tiempo para hacer todo. Y el cabello también tengo que hacerlo más oscuro. En otras palabras, como conclusión, pueden entrar a una escuela de arte, pueden estudiar por su cuenta. En estos tiempos actuales creo que van a llegar al mismo nivel. Marcos, me dice un maestro aquí en Brasil, me asegura que se cante no craquela, más tenor, deseo usarlo. Bueno, opiniones de todos hay, pero el problema de el craquelado pasa, por ejemplo, cuando entre capas de pintura, cuando una capa, digamos esta capa, la dejo mañana y no ha secado totalmente, y mañana pinto una segunda capa, digamos con secante, esa segunda capa que pinte con secante va a secar más rápido que esta capa de hoy día. Y eso va a producir contracción. Y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Que pues obviamente se quiebra. Así de simple, se quiebra. No, es bastante simple lo que sucede. Ahora, otra cosa, cuando no hay ese craquelado por ese motivo de secado, sucede porque la base, digamos, es flexible, ¿no? Y la pintura al óleo es flexible. Y bueno, siempre va a ser flexible, ¿no? El lienzo se mueve, por eso es que los museos, pues las pinturas se mantienen lo más estables y estáticas posible. No hablo de que la muevan, que muevas el lienzo, no. Hablo de estático en función de que la humedad no afecte, ¿no?, la tela, que no haga que se tense o que se contraiga. Porque la tela se tensa y se contrae, pero la pintura al óleo seca como una piedra, no se tensa ni se contrae. Entonces se quiebra. Yo me acuerdo cuando me iba de joven a un distrito que es de turistas, aquí en Lima. Fui como 2 semanas a vender cuadros cuando estaba de estudiante en el primer año de Bellas Artes, ¿no? Esa plaza estaba como rodeada, toda la plaza, por pintores. Así que cualquiera ponía su caballete, ponía sus cueros y vendía sus pinturas. Este lugar está cerca de la playa. Entonces, cada vez que iba y llegaba allá, mis lienzos se ponían como un trapo, bien suelto por la humedad, ¿no?, que estaba cerca al mar. Llegaba aquí a la casa de vuelta y se tensaban otra vez. Para mí me parecía algo divertido eso, mira, ¿no?, lo que pasa con la. Pero eso, obviamente, está alterando la pintura. El óleo no sufre eso, ¿no? El óleo seca sólido y no se estira ni se contrae, se solidifica, ¿no? El aceite de linaza se solidifica. Y entonces tiene una capa que se contrae y una capa sólida. Ya pues, se craquela. Si expone una pintura a ese movimiento mucho tiempo, pues se va a craquelar, ¿no? Voy a retroceder un poquito. Ok, me gusta la capa que tengo aquí. Solamente quiero cambiar un poco el color de la piel. Poquito más verdoso. Está muy naranjita. Tiene obviamente la piel de verdoso, de rojito, pero no mucho de rojo, no mucho de verde tampoco, ¿no? Es encontrar el balance. No es un anaranjado fuerte. No, tampoco es algo súper opaco. Tenemos que encontrarle un balance ahí.
Marta, gracias. Hola, Oscar, gracias. Hola, Filipo. Gracias. Okay. Estoy viendo ahora mismo el canal de Marilo. Está pintando un arbolito con la espátula. Les he dejado el enlace ahí para que la visiten. Acá me el enlace otra vez. Segundo, dime. Okay. Okay, acá les he puesto un enlace otra vez, ¿no? Para que visiten el directo que tiene. Como les repito, está pintando un arbolito con la espátula. Me gusta eso. Ella sí se atreve a usar la espátula. Voy a hacerlo uno de estos días. Es un poco más difícil. Ok, si quiero más contraste, que se vea más, oscurezco más el fondo o le puedo dar más color al fondo. Vamos a ver. Otra cosa que obviamente veo la luz, donde hay más luz aquí en la cara, ¿no? Acá también hay luz en la mano, pero tengo que mantener un punto focal, digamos. Aquí va a ser. Estoy creando, desde que hice con fondo oscuro, creo contraste acá. Y también puedo crear contraste acá. Sombra aquí. Luz aquí, luz aquí, sombra acá. ¿Okay? Ahora esto es opcional, obviamente, ¿no? Podría ser todo esto oscuro también, claro, y hacer que ya como que desaparezca en la oscuridad. Siempre más opciones, solamente es lo que les pueda gustar, nada más. No, no es que una opción va a estar mejor que la otra. Okay, voy a pintar un poquito negro y carmín. Estoy mezclando negro y carmín. Vamos a dibujar el ojo ligeramente. Ligeramente digo porque voy a dibujar solamente unos cuantos trazos. No voy a hacer detalles y voy a moverme a la nariz. Okay, un poquito amarillo, un poquito carmín, de cadmio, perdón, rojo cadmio. Vamos a dibujar la ventanilla de la nariz. Creo que ahí está bien. Un poquito de rojo. Con el mismo pincel, entonces este rojo no es puro ni intenso, ¿no? Porque si uso el mismo pincel tiene un color oscuro en el pincel, así que se mezcla y me sale un color no rosado, pero agrisado. Vamos a volver al ojo otra vez. La sombra en el párpado inferior del maquillaje. Quiero pintar acá también es oscuro en la esquina. Ok. La nariz voy a echarle un poquito de naranjita. Un poquito de rojo con carmín. Voy a pintar el agujero de nariz con este rojo y carmín. ¿Por qué hago esto? Quiero que sea un color oscuro, pero que a la vez quiero que represente
una transparencia en esa zona. Una cosita. Ok. Apagué la luz para ver más una versión más oscura. Estoy pensando, voy a fumar un poquito. Limpio el pincel, tengo un papel toalla aquí. Esto. El cabello lo hago más borroso. Esto crea contraste y un poquito de movimiento cuando algo está desenfocado. Tengo que cambiar de pincel a uno más pequeño para seguir esfumando pero solamente en pequeñas áreas. Okay, ahora un pincel más grande para seguir esfumando, pero en áreas más amplias. Me olvidé de lavar un pincel, un segundo. Pincel redondo también gastado que me permite esfumar espacios más grandes, ¿no? Simplemente es un pincel pequeño, esfumo en espacios pequeños. Un pincel más grande, esfumo en espacios más grandes, nada más. Esfumo, no me paso con este a esta zona de acá, lo limpio con papel. Y continúo. Limpio. Tengo muchos tamaños de estos. Inclusive tengo uno más grande todavía. Miren este. Ya parece un pincel de maquillaje, ¿no? Pero sirve, todo sirve. Tengo que lavar este un poco más. Ya son pinceles gastados. Okay. Estos pinceles son duros en la base, pero son blanditos en los pelitos. Es lo que quiero, ¿no? No, yo voy por el aire con estos pinceles, no los presiono demasiado. No es para acumular pintura, para pincelar, solamente para esfumar. Okay, un poquito de luz aquí. Luz, más luz. Agrego luz y esfumo.
Esto, ahora lo controlen ustedes. No quiero llegar a la misma luz que tiene la fotografía en la mano, por ejemplo, que parece básicamente blanco puro. Aparte que en una pintura siempre tenemos que pensar, por ejemplo, en un punto focal. Nunca, ¿no? A veces las fotografías no tienen eso. En mi caso es aquí. Entonces, si ese es mi punto focal, quiere decir que la luz y el contraste van a ser más intensos en esa zona. ¿Ok? Si pongo la misma intensidad de luz aquí en la mano o aquí en esta mano acá, va a distraer la atención. Entonces, punto focal ayuda a, de alguna forma, a leer más fácilmente la imagen que tenemos al frente. Okay. Vamos a seguir poniendo más luz. Hola Samar, gracias. Oscar me pregunta, ¿con acrílico se puede obtener el mismo resultado? Sí, bastante cercano. Pero obviamente este grado de dificultad es distinto, ¿no? Si quieren esfumar algo suave, el acrílico obviamente pues deja, ¿no? Deja, pero no tanto como el óleo por el secado. Actualmente hoy en día me están diciendo que hay acrílicos que secan súper lento, así que parece que ya no es un problema de secado, ¿no? Así que podría decir que sí, no he probado de verdad. Las pinturas que he hecho con acrílicos son acrílicos tradicionales. Y o sea, demoran pues casi, no sé, un par de minutos a secar, o sea, ¿no? Da tiempo, pero de todas maneras no es que uno tenga la tranquilidad, que uno diga, hey, voy a, ¿sabes qué? Voy a alejarme, voy a pensar, voy a. No, no. No tiene que estar medio atento, inclusive un poco tenso para. Ahora es en vez de esfumar con acrílico, lo que yo he hecho muchas veces es como que integrar una capa encima de otra. Como difuminar una capa encima de otra. No esfumar ahí mismo en fresco. Entonces, eso puede ser una solución. En caso de dejamos secar, no nos importa. O sea, como dice, que seque la pintura, no me importa. Y encima se coloca una capa. Ok. Vamos a ver poniendo un poquito más de pintura en la luz. Tampoco no quiero que esté súper clarita, ¿no? Pero quiero que sea más gruesa. Con la pintura al óleo, lo bueno es que se puede crear un relieve. No muy, no, obviamente no es demasiado, ¿no? Pero ayuda a veces ayuda a crear el volumen. No, es mi intención ahora mismo. Quiero simplemente crear más gruesa esta capa de luz para que esté más luminosa, ¿no? Pero en muchas pinturas se nota cuando hay capas gruesas en las luces, acumulación de pintura, y eso obviamente ayuda un montón a crear más volumen.
Vamos a ver. Más luz. Oscar me pregunta, óleo versus acrílico, ¿cuál recomiendas para iniciados? Okay. Hay un error en cuanto a concepto. Óleo y acrílico son dos cosas distintas. No es que van a empezar con óleos y después van a pasar a acrílicos, o que van a empezar con acrílicos y van a pasar con óleos. Si empiezan con acrílicos a pintar, cuando pasen a óleo van a darse cuenta de que son dos cosas distintas. Es lo mismo, se acostumbran con óleo y luego pasan acrílico y wow, hay un choque ahí. No, no es nada, no, casi no se recomienda eso. No, he escuchado algunas veces que alguien ha recomendado, ¿no? ¿Quieres empezar a pintar con óleos? Ok, empieza con acrílicos y luego pasas a óleos. Pero de verdad que no aconsejaría a nadie eso. Si vas a uno quiere empezar a pintar con óleos, tiene que empezar con óleos. La textura es distinta del óleo al acrílico. No, es como decir, imagínense que yo les diga, ¿quieren pintar con óleos? Tienen que empezar con acuarela. Ahí es distinto, ¿sí o no? Claro, no. Les va a costar un poquito más, ¿eh? ¿No? Obviamente van a sentir que han avanzado algo, porque si pintan con cualquier material van a sentir que han avanzado algo. Pero no sientan que es una preparación previa. Pintar con acrílico para pasar a óleo. Pinten con óleo. Si su interés es óleo, empiecen con óleo. Si su interés es acrílico, empiecen con acrílico. La cuestión es que siempre uno escucha, por ejemplo, que esto es mi idea, obviamente es lo que yo creo, no, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, sí, ¿qué tal si les dijera? Ahí está, mejor dicho así. Les dijera, ¿quieren pintar con acrílicos? Pues empiecen a pintar con óleo primero. Y luego pasan al acrílico. ¿Suena bien? No suena como que. No, así no es. ¿Y por qué creen que es el caso contrario? No es. Acrílico, óleo, óleo, acuarela, acuarela, pastel, pastel. En cualquiera de esos casos van a usar el mismo conocimiento de teoría del color. Pero tienen que acostumbrarse a la textura, al tiempo de secado. Tienen que acostumbrarse a eso para cada material. Eduardo Torres me pregunta, ¿para pintar a la prima es mejor adelgazar? Esto depende de cada uno. Yo me gusta trabajar con óleo casi sin disolvente. Lo uso para llenar unas áreas más amplias, pero de ahí sin disolvente mayormente. JMR Studio te está recomendando algo acá. Saludos Luis también. Dice, dos opciones. Uno con retardador. Con pintura acrílica Golden Open. Está hecha con secado lento. Perfecto. Ahí está una solución para las personas que quieran lograr el mismo resultado que con óleo. Sí. Ahora bueno, si el acrílico llega a secar tan lento como el óleo, ¿no? Ahí ya no le veo ninguna diferencia, ¿no? Ahí sí diría, bueno, empieza con cualquiera. La diferencia de cuál va a ser, que de repente con acrílico no vas a tener la textura de repente que es con óleo, ¿no? Con óleo se puede dejar pinceladas gruesas, marcadas y quedan ahí, ¿no? Con acrílico no, se baja, se suaviza. Ahí sí, si el acrílico llega a ese punto de secado lento, ni hablar, ¿no? Utilicen cualquiera. Stacy Morla me dice acrílico, óleo. Bueno, acabo de contestar. Xavier me dice, ¿dónde empieza el cabello con respecto al centro de la circunferencia cuando hacemos el encaje? Ok, déjame pensar.
La circunferencia que está aquí, eso es siguiendo el método de Loomis, ¿no? De Andrew Loomis. El círculo va desde el tope sin contar cabello, ¿no? Hasta más o menos la altura de la boca. ¿Ok? Del cuello se une atrás de la oreja, en esta vértebra, las dos, ¿cuál es? No, Atlas, no me equivoco. Bueno, de repente me equivoco. Se une a la calavera en esta parte. Y de aquí va una curva así. ¿Ok? El cabello tapa toda esa curva. Esto es lo que forma la parte de atrás, la nuca, cuando va así en curva. Digamos algo así. Esto aquí es la unión de las vértebras que hay acá, hasta la vértebra 7 que sale, ¿no? Con la vértebra aquí. ¿Ok? El cabello va a estar encima de esto todo lo que uno quiera, pues. Depende del cabello. Pero si uno tiene que buscar una medida, digamos, toma como referencia a la oreja. Ok, y no bajes más de un poquito más de la oreja. No, 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 el cabello no va a empezar por acá, ¿no? Por el cuello. Mónica, Makeup, me dice, ¿se puede pintar un retrato con óleo puro sin diluyente? Sí, claro, es mayormente lo que hago en casi todos los directos, pinto sin diluyente. El 90% de la pintura la pinto sin diluyente. Todo depende de cómo se acostumbra. También hay una cosa más, el óleo que utilizan. La marca de óleo, hay óleos que son bien secos. Secos, secos, o sea, son más espesos. Entonces ahí sí, pues obviamente se hace muy difícil no trabajar sin disolvente. Pero usualmente se puede trabajar muy bien sin disolvente. Si cuando están pintando no corre el óleo como estoy corriendo aquí conmigo, así como una pastita, sin disolvente, ¿no? Sin nada de disolvente corre bien bonito. ¿Ok? Miren, ve. Lo aplico y se desliza. Cambio la presión en el pincel y puedo esfumar. Si eso pasa de que no corre, es el lienzo que está mal. No, no, no es el óleo, no es que necesitan disolvente, no. No es eso. Es la pintura al óleo que no. Perdón, es el lienzo que está absorbiendo el óleo y no deja que se deslice bien. No busquen respuestas en echar más o menos disolvente. El problema va a estar en el lienzo. Y déjenme decirles que casi siempre es el problema el lienzo. Muchas cosas, muchos problemas tenemos con la superficie para pintar. En la fotografía se ve un reflejo aquí bien fuerte. Creo que inclusive si le pusiera un. Muy anaranjado, déjeme sacar anaranjado de acá. Segundo, segundo. Acá tengo anaranjado cadmio. Este anaranjado cadmio, por ejemplo, de Winton. Miren, es como una cremita, ¿ve? Esto no necesita disolvente. Veo un reflejo aquí. Voy a exagerar esto. Si no está bien, lo quito con una espátula. Okay. No vemos esto, veo un poquito, pues no, no es que esté ahí, estoy exagerando. Estoy imaginando que hay una luz anaranjada que golpea de este lado.
Si golpea, golpea el cuello, ¿no? Golpea el músculo del cuello aquí. Este músculo se llama el esternocleidomastoideo. Es un músculo que va de la clavícula, de la base de la clavícula. Se agarra la clavícula y se agarra al esternón y va hasta detrás de la oreja. ¿Ok? Todos estos músculos permiten la rotación de la cabeza. Si la luz golpea de acá, golpea aquí, golpea aquí, golpea aquí. Okay. Depende, ¿lo ven? No lo ven, yo tampoco lo veo. Veo un poco acá. Ya esto es exager estoy exagerando, estoy ya jugando con algo de luz aquí. A ver cómo queda en mi pintura. ¿Dónde más golpea la luz? La oreja también, ¿no? Un ladito de la oreja. Golpea aquí, no, ya no, pues ahí ya no llega. Voy a dejarme para ver cómo se ve. Oh, no me gusta mucho. Ahora que me alejé, no me gusta mucho. Vamos a ver si lo sabéis un poco. Que no me gusta ahora mismo no quiere decir que no lo pueda arreglar. Vamos a ver. Ok, si la luz golpea aquí, también va a golpear el cabello, ¿no? El cabello con un poquito más de rojo lo voy a poner acá. Va a golpear esta parte de aquí. Imagínense que hay fuego en esta parte. Ese fuego está golpeando esa zona. También puedo hacerlo con el fondo. Si no queda bien, siempre está la opción, el plan B. El plan B es agarrar una espátula y limpiar todo. No se hagan problemas en limpiar, es una pintura, es como un dibujo, se borra, se limpia y se sigue pintando. ¿No? Si tengo esta luz cálida aquí, bueno, creo que tranquilamente puedo pensar en una luz más fría en el lado de la cara, ¿no? Acá. A ver qué tal queda azul con blanco. No quiero poner todo azul con blanco, obviamente. Estoy haciendo que el lado de la luz esté el color compartido con el color que había, con un poquito de este celeste. No se trata de quitar uno completamente. No, no, pueden estar los dos ahí, pueden convivir juntos ahí en esa zona. Cuando tengan el mismo valor tonal, pueden convivir juntos. ¿Okay? Y acá viene una parte un poquito compleja de la pintura de cuanto a teoría de color. ¿No? La combinación de estos colores crea un contraste que es uno de los contrastes más utilizados en pintura. Se llama contraste simultáneo. ¿Okay? Pero también a la vez es uno de los bastante complejos de entender y más que entender es poner en práctica. Busquen busquen, ¿no? Busquen información, contraste simultáneo se llama. Busquen en Google. Hola, vamos a seguir leyendo. Hola, Edward. ¿Qué marca de óleos estás utilizando? Estoy utilizando Winton, de Winsor & Newton, Winton. Okay, se me hace más fácil dibujar digital y con lápiz de color, pero con óleo voy empezando y se me hace muy difícil. Es costumbre, costumbre. Es solamente costumbre. Eso preguntó Stacey Morla. JM Art Studio dice, me gusta la contraluz que estás aplicando porque hace contraste con el azul del fondo.
Sí. Ajá. Ahora me arrepiento de algo del azul que he quitado acá. Creo que debería volver a ponerlo. Pero de todas maneras quería que tenga un, no se separe tanto, que tenga algo de armonía. Vamos a ver cómo continúa esa parte. Ahora, para contrarrestar esto que es cálido, estoy usando un poquito de celeste en todas estas luces. Okay. Okay, vamos a ver. Vamos a esfumar otra vez. Empiece más pequeño para esfumar estas áreas. Estoy poniendo más luz en la mano. Necesito un otro pincel para esfumar. Es más grandecito. Vamos a ver un poquito de luz aquí. Luego le voy a poner un poquito más de rosadito los dedos. Y un poco más de rojo los nudillos y un poco de verde por acá. Pero primero estoy estableciendo, casi siempre primero establezco el valor tonal, luz, sombra y un color base, ¿no? Un color que obviamente luego puedo ir cambiando. O sea, poner
Por ejemplo, para mí poner un montón de colores de golpe ya se me complica un poco. Puedo solucionarlo, pero de todas maneras no necesito complicarme tanto, ¿no? El inicio es más sencillo. Si tiro verdes, rojos, porque los veo, ¿no? Voy a tener que luego de tirarlos ahí en el lienzo, controlarlos, moverlos. Prefiero simplemente el primer trabajo, las primeras capas con menos color y luego voy poniendo más color. Hay que considerar algo que también que no empiezo con un dibujo totalmente definido, ¿no? Entonces eso podría ser una desventaja a la hora de querer poner color, porque primero tenemos que tener el dibujo definido lo más posible, ¿no? Para luego tener más seguridad en cuanto a qué área poner color. Pues una ventaja, una desventaja. Bueno, depende de cada persona como lo ve, ¿no? Lo que sí puedo notar en la fotografía, no sé si notan ese rojo acá abajo. No es un rojo súper fuerte, pero se nota clarísimo este rojo acá. ¿Lo pueden ver en la foto? Okay. Voy a trabajar otra vez el ojo para hacer detalles. Hola César Contreras, hola Cocinando con Clara, me dice saludos desde Chile. ¿Cómo se llama esta técnica? Es a la prima, se llama cuando pintamos en una sola sesión. JM Art Studio me pregunta del anaranjado. El anaranjado es anaranjado cadmio. Se llama tono de cadmio naranja. Okay, voy a trabajar en los. Necesito más amarillo. Vamos a ver, de repente bajo el anaranjado o de repente lo pongo más intenso. Tengo que ver qué me gusta, qué funciona más. De repente quito este naranja de acá del fondo y lo pongo más azul, o más azul el fondo también. O sea, más color pongo, más color gana toda la pintura. Pero depende, ¿no? O sea, no, todo depende. O sea, qué va quedando mejor a mi gusto. ¿Más opaca la pintura o más fuerte en color? Ahora mismo, no puedo decir nada de mi propia pintura, no puedo juzgarlo porque cuando uno está en el proceso, pues, ¿qué se puede decir? Uno sabe que va a poner más y más pinceladas y cada pincelada va a ir cambiando cosas. Cada color va cambiando cosas. Entonces, como que ser totalmente preciso a la hora de decir, esto me gusta ahora mismo, ¿no? Solamente cuando ve uno una pintura terminada, lo que está viendo son las últimas pinceladas que el pintor ha puesto. Y esas últimas pinceladas indican todo un camino, un proceso. Pero esas últimas pinceladas no son todo lo que hace la pintura, ¿no? Lo que hace la pintura llegar a ese final es todo el proceso. Todas las pinceladas que están debajo de lo último que uno ve. Por ejemplo, cuando uno estudia o copia de un pintor, uno tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿No? Ojo que lo que una advertencia siempre va a ser, ¿no? Que lo que uno está viendo a la hora de copiar,
o hacer estudio de una pintura, son los últimos toques que un pintor puso. Y cuando uno estudia una pintura, copia una pintura, uno obviamente no quiere solamente eso, ¿no? Uno quiere estudiar, tratar de entender la aplicación, las capas, el razonamiento del artista. ¿Más preguntitas? ¿Tienen preguntitas? Vamos a ver. Dicho sea de paso, tengo clases grupales en la descripción del video. Aquí en los comentarios también sale. Son clases grupales de pintura de retrato a la prima. Empezamos este pasado mañana un nuevo grupo. Cada mes empezamos las clases. Como les dejo el costo es $60, lo que incluye cuatro clases. Cada clase dura 4 horas y pintamos todos los miércoles en la mañana, de 11 de la mañana a un promedio de 3, 4 de la tarde. Pintamos un retrato en cada clase, tratamos de terminarlo lo más que podamos. Ahí está el enlace. El enlace, van a ver, no he actualizado en el enlace mi página web. Sale con la fecha pasada, pero el enlace sirve, ¿no? Para los que quieran inscribirse. Cada mes solamente somos un promedio de 10 personas. Y hay casi siempre 5, un promedio de 6 personas que están ya hace bastante tiempo, hace más de un año con las clases. Les agradezco por la paciencia. Estar conmigo todos este tiempo. Mayormente ha sido creo que fue an más de empecé antes de la pandemia. Creo que ya no me acuerdo. Sí, la verdad no recuerdo cuánto tiempo, pero la cuestión es que estamos ahí pintando todos los miércoles por 4 horas, dando lo máximo. Es algo similar a lo que está aquí, ¿no? Básicamente pintamos juntos, pues, o sea, obviamente pintamos todos la misma imagen. La diferencia es que hago críticas a sus pinturas durante todo el proceso y les doy consejos. Y obviamente, indico cosas que pueden mejorar e insistiendo sobre esos puntos uno va mejorando, ¿no? Porque uno tiene que ir sobre esos mismos puntos una y otra vez. Como por ejemplo, el hecho de trabajar la nariz, uno tiene que tener una insistencia aquí en que tiene que saber la forma primaria de la nariz. ¿Cuál es la forma primaria? Una esfera, ¿no? No una esfera perfecta, ¿no? Pero una esfera para la forma de la punta de la nariz y la ventanilla de la nariz. Entonces, eso es un concepto, por ejemplo, básico al iniciar un estudio
Así como hay colores primarios, hay formas primarias. Y a las formas primarias obviamente siempre se regresa para poder, en base a eso, construir unas formas más detalladas. Es como simplemente, a ver qué les digo como ejemplo, es como dibujar o pintar un brazo. ¿Cuál es la forma primaria de un brazo? Un cilindro, ¿no? Entonces, entender una forma primaria ayuda, ¿no? A entender el volumen o a reproducir el volumen de un brazo. Y luego, obviamente, se llena de detalles. Un rostro es complejo porque tiene mucha acumulación de pequeñas zonas esféricas, zonas ovaladas, y, ¿no? Que podrían hacer un poquito, obviamente, aumentan el nivel de dificultad, pero obviamente pintar retratos siempre ha sido difícil. No es fácil pintar retratos. Y a los que les gustan los retratos, obviamente saben eso, ¿no? Los que han experimentado pintando saben de qué. Pero disfrutamos, ¿no? Del proceso, disfrutamos del resultado. Tengo unas preguntas acá. Gracias, cocinando. Hola, hola Andrea. ¿Podría pasar a marca de pincel número? Oh, me olvido de decir, este es número 00. La marca Corona, dice. ¿Qué recomendación me das para resolver los tonos de sombra? Se me complica bastante. Ok, bueno. A ver, vamos a ver, lo básico para trabajar sombras es trabajar en blanco y negro, ¿no? Porque si el trabajo de sombras, hay un problema con trabajo de sombras, es que hay un problema en cuestión de valor tonal, en cuestión de distinguir. O sea, todos vemos sombras, ¿no? Todos vemos sombras y luces. El problema es cuando pintamos. O sea, es súper difícil pintar las sombras, ¿no? Da miedo pintar las sombras, es difícil. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso, y la costumbre va por simplemente por repetición. Una manera de acostumbrarse es pintar en blanco y negro para que nos quitemos la idea de color y entonces nos acostumbremos a distinguir luces, medios tonos y sombras. Una vez que es poco, ¿no? Unas cuantas pinturas, tres, cuatro pinturas es suficiente. Pequeñas, ¿no? Bodegones, algo simple. Luego, obviamente ya se pasa a color. Y siempre buscando imágenes que tengan alto contraste. Porque en las imágenes que tienen alto contraste se ve claramente, ¿no? Las luces y las sombras, sobre todo. Lo que le llamamos claroscuro. En una escuela de bellas artes, por ejemplo, casi todo lo que uno piensa pintar al inicio es blanco y negro, y cuando uno pasa, y a la vez en cuanto a iluminación, es siempre una lámpara a un costado lo que hace, lo que crea una sombra bien notoria. Bien fuerte la sombra, porque la idea es que obviamente la persona se acostumbre a esas sombras. Se acostumbre a verlas, se acostumbre a reproducirlas. Y en base a eso gira todo repetitivamente. Una y otra vez, una y otra vez. Hasta que uno se va acostumbrando, ¿no? A copiar las sombras. Y luego con color tiene que tratar de traducir, ¿no? Lo que es en valor tonal a color. Vamos a ver más preguntas. Gustavo me dice, para trabajar con transparencias, ¿qué clase de barniz hay que usar?
Barniz. He usado aceite de linaza, yo no he utilizado barniz para transparencias. Seca muy rápido. Sí, he utilizado solamente aceite de linaza. He mezclado aceite de linaza con trementina mitad mitad o aceite de linaza solo. He visto unos amigos que trabajaban muy bien con Liquin. Pero con barniz, la verdad que no he experimentado y no he visto a ninguno, a alguna persona que conozca que utilice el barniz para transparencias. No digo que no se utilice, sino que digo en función de lo que conozco. ¿En qué superficie estás pintando el lienzo? Es un lienzo canvas. César me pregunta, ¿me recomiendas clases presenciales de $30 por 2 horas? Depende de dónde vivas, ¿no? Las clases varían de precio, depende de donde uno esté. Yo cobraba eso mismo, pero por clases por internet, por Zoom, ¿no? A ver, déjame recordar. Ah, no, presenciales también he cobrado lo mismo. Oscar me dice, ¿podrías haber sacado el naranja con la paleta que tenías? ¿Por qué no lo hiciste? Sí, buena pregunta. No sé, más fácil de naranja que estaba ahí ya. Listo. No se trata de, o sea, cuando uno usa una paleta limitada, pues no es un reto, no es nada de eso, es simplemente tranquilidad y facilidad para no confundirse con tantos colores. Pero si uno necesita más colores, uno es libre de poner todos los que quiera, ¿no? Naranjas, verdes, todo lo que uno quiera. Andrea dice, profesor, ¿qué días está en YouTube? Sí, lamentablemente no tengo un horario fijo. Profesor, ¿qué usa para diluir? No estoy usando nada de momento, solamente la pintura sola. El óleo solo nada más. Ok, vamos a ver. Tengo este fuerte naranja acá. Meter un poquito de gris. Voy a bajar este color acá. Ahora, nada de lo que estoy haciendo es el resultado final, ¿no? Estoy básicamente como corrigiendo, ¿no? Corrigiendo aquí y allá, viendo lo que funciona. ¿Por qué hago esto? Suavizo acá. Simplemente no quiero que este naranja pues invada todo el rostro. Entonces estoy tratando de tener un equilibrio entre cálidos y fríos. Acá notan este color medio violeta, ¿no? Es la intención que tengo de poner un frío en esta zona acá, esta luz, y el cálido aquí. ¿Está funcionando? Yo creo que sí. Estoy contento con eso. Todavía no. Vamos a ver. Necesito seguir. Seguir viendo hasta qué punto puedo un color, hasta qué punto un color va a funcionarme o no. Entonces hay mucho de ida y vuelta cuando pintamos, ¿ok? Ahora estoy poniendo este tipo naranjita aquí. Y a la vez, obviamente, siempre pensando en el dibujo. En las proporciones, porque se mueve todo eso, ok. Así que eso es inevitable. Tenemos que estar pensando siempre entrecerrando los ojos. ¿Por qué? Porque pues no vamos a ver claramente los tonos, ¿no? Entrecerramos los ojos para que tratar de ver con mayor claridad los tonos, los valores tonales, ¿no? Que muevan del gris al oscuro y todo eso. Por ejemplo, acá voy a poner un poquito de oscuro. ¿Por qué? Porque esto es redondeado, ¿no? Tengo que tratar de conseguir ese volumen redondeado.
Ups, muy rojito. Sí. Perdón, era mi hijo que me estaba preguntando algo. ¿Para qué? Ah, cuando venga el tío, comemos. Que venga el tío, y ahí vemos. Perdón, está hablando conmigo. Tenemos visitas en la casa. Y mi hijo me dice que vamos a almorzar. Espérate que le digo que regrese porque salió mi cuñado un rato. Que regrese a ver qué quieren comer para pedir, ¿no? Vamos a ver. Luz, sombra, luz, sombra. Un poquito de sombra aquí. Un poquito de sombra acá. Limpio pincel. Agarro un poquito de luz. Luz aquí. Luz aquí. Más sombra en la nariz, acá. Sombra y sombra aquí. Un poquito de luz al borde de la boca, frita. Aquí luz. Aquí hay luz. Un brillito, ¿no? Poquito de luz en medio de la boca, porque acá tengo que indicar que está entrando el labio, ¿no? Limpio el pincel, esfumo. Un poquito de color oscuro aquí, una sombrita ahí chiquita, chiquita. Ok, otra vez luz acá. Bueno, y hay que estar así. Y de vuelta y de vuelta. Y de vuelta. Ok. A ver, vamos a ver otro pincel. Esta parte de la luz es más suave. Tiene la fotografía en la descripción del video porque si quieren pintar con esta foto y con mi video, pueden pintar y pueden taguearme después en Instagram. Ahí tiene mi Instagram en la pantalla, aquí está. Algunas personas he visto que han pintado con mis videos y me han taggeado, me han, ¿no?, etiquetado en Instagram.
Vamos a ver. Oh, estoy tratando de que se siente el volumen en el rostro. Acá necesito un poquito de luz. Va así. Yo trabajo con Liquin para transparencias, dice JM Art Studio, ¿no? Saludos, Ricardo. Pedro dice: ok, muy bien, gracias. Ricardo, ¿me podrían compartir su correo? Me gustaría enviar una imagen de mi región para pintarlo juntos. No tengo ninguna escuela, solo que en pandemia inicié tutoriales. Le agradezco. ¿Para pintarlo juntos? ¿Cómo para pintarlo juntos? Para pintarlo juntos, no sé. Puedes usar mi Instagram. Si la imagen me gusta, ¿quién dice no? Podemos pintar. Mari y dice: buenas tardes, hola. ¿Qué tipo de marca? Uso Winton. Gracias, Andrea. Hola Firkam, hola Beltrán, hola Flavink. Sí, me dijo para pintar juntos, no sé cómo esto para pintar juntos, no entiendo bien, pero bueno. Si me mandas la imagen y si me gusta y la puedo pintar, ¿no? Excelente. Solo eso de pintar juntos no lo entiendo bien cómo sería. Pero bueno. De todas maneras, gracias por sugerirme algo para pintar. Ojo, no quiere decir que voy a pintar. Saben que, como expliqué, cuando pinto para YouTube, básicamente escojo al momento, el mismo día, lo que me gusta. Estoy a veces media hora, una hora buscando antes de empezar. Encuentro algo bonito y lo pinto, algo que ese día. Y a veces no es una cosa muy. Esto del gusto. Para mí, digamos, es bastante, influye bastante en lo que voy a pintar, porque, por ejemplo, escojo esta imagen hoy día, ¿no? Digamos, me gustó, voy a pintar esta imagen, ni hablar, o sea, ya decidí ya. Y de repente algo, un imprevisto sale, tengo que hacer algo, tengo que salir, cualquier cosa. Ya no puedo pintar esta imagen. Y la guardo en mi computadora y digo, bueno, la pintaré mañana. La guardo y luego cuando voy el día siguiente a verla digo, ya no quiero pintar esta imagen, ¿no? Y así tengo un montón de imágenes que las veo al momento y digo, voy a pintarla. No las pinto, las guardo y al día siguiente algunas digo, sí, me gusta, aún me gusta y otras ya no. Así que ya no trato de simplemente presionarme a que hey, me gustaba ayer, ¿no? Píntala a mí mismo, ¿no? Simplemente no quiero y busco otra imagen más. Así que esa parte es bastante relativa. Ya me conozco para saber que me pasa eso muchas veces, así que no me presiono para nada. Si no me gusta algo, no me gusta y si me deja de gustar, pues no. Ah, pues nada más. ¿Para qué complicarnos? Ok, creo que estoy bien con el volumen. Estoy entrecerrando los ojos lo más que puedo para tratar de diferenciar estas luces. ¿Dónde están los brillos, brillos, brillos? Porque hay brillos siempre, ¿no? Voy a agarrar blanco con
amarillo, bastante pintura y definitivamente hay un brillo acá, ¿no? En la punta de la nariz. Ok, otro brillo puede estar aquí, otro brillo acá. Ok, aquí. Es blanco con amarillo, nada más. Estoy tratando de dejar como un poquito de textura, apenitas. No puedo moverme con este brillo o más allá. No debería, ¿no? Es concentrar el punto focal en una zona y la luz obviamente ayuda a crear el punto focal. Ricardo me dice, no es posible que yo le envíe una imagen para que con mi imagen se haga un tutorial. Ah, para yo pintar acá. Ok, sí, claro que sí, sí puede ser. ¿Me lo puede mandar en el Instagram? Yo creo que sí. Está bien, Ricardo. No te garantizo que lo haga. Si me gusta, claro que sí. Si al día no, al día siguiente no me gusta, bueno. Sí, se hace ya. Con los años ya uno ya se va poniendo un poquito inflexible a veces. A veces muy flexible en unas cosas, a veces inflexible en otras. ¿Qué se hace? Ya no hay disculpa. Vamos a ver más sombritas. Vamos a ver. Voy a cerrar los ojos un ratito. Ok, acá tengo que hacer crecer el agujero de la nariz. Ok, acá es más oscuro en el borde de la boca. Oscuro debajo de la boca. Déjenme limpiar este pincelito. Voy a agarrar más blanco con amarillo. Unos toques nada más. Okay. No veo mucho brillo en esta parte inferior y le he puesto yo mucho. Mucho, voy a bajar un poquito esta luz. Quiero bajarla, así, agrisarlo un poco. Ok, Ricardo me dice, sí, claro, el Instagram está en la pantalla. Ahí dice. En la pantalla está, acá está a la altura de aquí está la pantalla. JMR me dice, ¿transmites desde celular? No, no, transmito aquí con internet la casa.
A ver, vamos a ver con el fondo. Creo que voy a ponerle más azul al fondo. Vamos a ver. Un ratito, un ratito, un ratito. A ver, más oscuro aquí, negro y azul. Un poquito de carmín. Vamos a ver hasta dónde llego a crear contraste aquí. Okay. Lo único que no me gusta es que se mezcle a veces el color. No, todo está fresco, pues eso va a pasar inevitablemente. Se mezcla y no deja que se oscurezca. Ahora, pueden escoger otro color. Pueden escoger un color tipo de estos fondos de museo clásicos, que son esos marrones verdosos. ¿No? Me gustan mucho esos colores. Pero no, obviamente no siempre va a funcionar, pero les dejo opciones porque uno sabe, ¿no? Lo que va a funcionar para cada persona. Vamos a ver. Sí, me gusta más contraste. Recuerden que no podemos dejar todo el borde cortante, ¿no? Así que voy a esfumar aquí un poquito, así como hacerlo borroso. Puedo dejar la nariz cortante aquí abajito borroso. Ligeramente, ¿no? Ok, el borde del hombro cortante acá. Y aquí luego borroso. Okay, lo mismo acá, cortante aquí, digamos, en esta parte. Y acá borroso. Acá también borroso el borde. Los bordes súper definidos y cortantes son lo que más puede dañar su pintura. Tengan cuidado con eso. Y puede hacer parecer que la pintura está pegada. Que está pegada, así que es algo pegado simplemente a la. Tengan cuidado, tengan bastante cuidado con eso. Es algo común, ¿no? Porque tengan cuidado, traten de. Es algo común tratar de ver todo bien definido, bien nítido, clarito, todos los contornos, ¿no? Pero traten lo más posible de entender que en la pintura, cuando hacemos algo tan definido, así, tan nítido, parece pegado, parece que hubiésemos cortado algo y lo hubiésemos pegado. Tiene que haber un balance entre zonas que son borrosas, inclusive desenfocadas borrosas. Si uno estudia pinturas de grandes maestros, va a haber zonas en que no se ve nada.
casi. Nada, no hay nada, solamente es insinuación de algo y funciona. Pero cuando uno lo hace eso, como a mí, yo lo hacía, trataba de, como estudiante, y decía, no se ve nada, o sea, no, en mi pintura no funciona. Es que uno no está acostumbrado a verlo en su propia pintura, ¿no? Y toma, obviamente, todo toma un poquito de práctica siempre. Daniel me dice, ¿barnizas tus pinturas al finalizarlas? Y si es así, ¿qué barniz ocupas? Utilizo barniz Damar. Tenía uno que era ¿qué marca era este barniz? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de la marca de barniz. Pero otro que he usado ha sido de Winsor y Newton. He usado bastante. ¿No? Lo uso en spray o compro y lo aplico con el pincel. Bueno, cualquier forma funciona. Recuerden que podemos agregar un montón de barniz, nunca va a malograr la pintura. El barniz no se pega con el óleo. Se mantiene encima como una capa separada. Entonces podemos echar mucho barniz, ¿no? Es lo único que protege al óleo, ¿no? El barniz. No hay nada más que proteja la pintura al óleo. Para los que hablen inglés también aquí, que están acá, hay muchas personas que hablan inglés, ¿no? Tengo un canal en inglés también. También pinto en directos ahí. Tengo dos canales, uno de dibujo y otro pues solamente de pintura. Igual que acá, igual que esto. Igualito, igualito, igualito. Pinto en uno, pinto en el otro. A veces hago directos el mismo día hago uno acá y más tarde hago otro allá. O a veces un día acá, un día allá. A veces estoy todo un mes allá haciendo directos y no hago ni uno acá. Una cosa es la otra. Sí, solamente cuando creé los canales, traté de hacer una diferencia, ¿no? Porque para no confundirme con una cosa y la otra. Vamos a ver la mano. Está bien la manito. Más o menos, más o menos. ¿Alguien ha ido a visitar el canal de mi esposa? ¿Me dejan saber? Les agradecería, ¿no? Que la visiten. Saben, estamos los dos ofreciendo básicamente esto gratuitamente. Ups, me falló acá un dedito, me faltó. Bueno, cada vez que hago un directo trato de promocionarla, como ustedes sabrán, como se habrán dado cuenta. Esta mano está difícil, ¿no?
Vamos a ver si un colorcito más puro queda. Más oscurito, más puro. ¿Qué hora será? 2 horas han sido ya. Yo creo que no voy a tener tiempo para acabar la mano como quisiera. Aparte que está difícil. Esto necesita más tiempo. Que tenemos que irnos a comer. Han venido a la casa dos de mis cuñados. Una cuñada y un cuñado. Y los voy a invitar a cenar. A comer un ceviche. ¿Saben que el ceviche es un plato peruano, ¿no? De pescado crudo con limón y con cebolla y súper picante? Que tiene que haber tiempo para todo, tiempo para pintar, que es lo que uno quiere hacer, ¿no? Para lo divertido que uno hace en el día. Y tiempo para pasar con la familia. Mi cuñado, este que ha venido, le dio COVID, estuvo bastante mal. Casi se va, casi. Muy, muy mal. Ha quedado, está usando un aparatito en la garganta. Porque se dañó, ¿no? Estuvo internado como un mes, se dañó la tráquea, ¿no? Esta cosa que se usa para entubar, para que pase el oxígeno a los pulmones, le dañó la tráquea. Está mejor, obviamente, ¿no? Pero no, de todas maneras no está al 100%. Pero come, el ceviche es una comida bien picante. La vez pasada comimos, le digo, puedes comer, le digo, o sea, porque tu garganta no está bien. Sí, me dice, puedo comer, puedo tomar cosas heladas, puedo comer todo. Bueno, si puedes, puedes. ¿Cuándo recomiendas el barniz satinado? Eso es personal, ¿no? Barniz brillante o barniz opaco. Eso ya es gusto personal, ¿no? O sea, no, barniz es barniz. Yo prefiero el opaco, ¿no? Pero a veces una pintura, ahí está la cuestión, a veces gusto es, ¿no? Depende de la pintura. Hay unas pinturas que he tenido que cuando les echo barniz brillante reviven con una fuerza. Y si de hecho el barniz opaco, se opacan otra vez y digo, está feo, ¿no? Mejor el barniz brillante, reviven, se iluminan con una fuerza y ya pues, barniz brillante. Daniel Díaz dice, me acabo de suscribir con Marilu. Muchas gracias, Daniel. Se agradece todo el apoyo. ¿Cuál es el nombre que tiene el otro canal? Ok, le voy a poner el nombre de los canales aquí. Este es de dibujo. Acá tengo unos directos de dibujo. Le voy a poner el enlace ahora mismo.
Este es de dibujo. Está en inglés, por si acaso. Ok. Ese fue de dibujo. Tampoco ni siquiera hablo mucho porque tengo dibujos que los hago en 2 horas. Entonces, ya pues, 2 horas. A veces el dibujo es bastante. No puedo estar hablando tanto de. ¿No? El dibujo. Este, bueno, este es de pintura. Sí, la pintura. Edward Torres me pregunta cuántas capas en la pintura de la prima. La pintura de la prima es básicamente una sola capa. Es una pintura de una sola sesión. Por eso se llama. El nombre viene del italiano, ¿no? Creo que se llama al instante, al momento, algo así. No me acuerdo la traducción. Pero lo usamos para indicar que la pintura se empieza y se termina en una sola sesión. Esa sesión puede ser de 2 horas, de 1 hora, de, no sé, 5 horas, 6 horas. Obviamente, pasado más tiempo, ya el óleo se empieza a poner pegajoso, empieza a secarse, y más cuando lo estamos moviendo durante 5 o 6 horas. Aunque he visto pintores que pintan en sesiones, han pintado, que no los he visto, obviamente, ¿no? En sesiones de 6, 7 horas, lo cual ya me parece de repente excesivo, pero, ¿no? La intención es esa, terminar una pintura, empezar y terminarla. La pintura de la prima se caracteriza más por la pincelada un poco más suelta, ¿no? Poner la pincelada y dejarla ahí. Porque obviamente se persigue algo más inmediato, más rápido. A mí me gusta pulirlo porque es gusto, me gusta nada más. Pero si tuviese que seguir lo que mayormente es una pintura de la prima tradicional, estaría haciendo puras pinceladas. Puras pinceladas sueltas. ¿No? Pero es una sola sesión. Ahora, obviamente nadie les va a decir nada si ustedes continúan con la pintura. No es que si no, no es que no, nada es un reto, ¿no? Nada es un reto. La pintura de la prima es más para, digamos, ir a pintar un paisaje, una demostración. ¿No? He hecho yo demostraciones cuando trabajé de profesor. Demostraciones así en vivo. Tenía que pintar, tenía 1 hora para pintar un retrato. Obviamente no tenía todo el tiempo para estar modelando, puliendo. Era algo más rápido, ¿no? 1 hora, imagínense. Entonces, iba a estornudar, perdón. Entonces, casi siempre todas estas demostraciones que he hecho, pintura en vivo, he utilizado la paleta de solamente 4 colores, ¿no? Ocre, rojo, blanco y negro, nada más. Obviamente porque es más rápido, pues he querido siempre avanzar lo más rápido posible. Y no he trabajado parte del cuerpo, ¿no? Siempre ha sido la cara todo. Por ejemplo, para paisaje, ¿no? Obviamente se usa bastante la pintura de la prima. Obvio, no, no para un paisaje que pinten en su casa, me refiero si salen a la calle a pintar un paisaje, ¿no? Ustedes salen a la calle a pintar un paisaje, pintan 3, 4 horas. Lo dan por terminado, eso es una pintura de la prima. Al momento. En una sola sesión. Vamos a pintar hasta que vengan mis cuñados y ahí termino para ir a cenar.
viendo qué cosas más corrijo. Esto que estoy haciendo acá es solamente para crear un poquito de movimiento, nada más, como obviamente no voy a hacer un montón de detalles. Tampoco quiero que se sienta que no incompleto. Quiero pretender de que cuando alguien vea la pintura se sienta que obviamente a propósito he dejado esto así, que ha sido la intención de que sea un poco espontáneo, que han sido pinceladas espontáneas que han quedado ahí. ¿Qué? Me gusta. Hasta inclusive tiene un parecido, ¿no? Obviamente un perfil, un estudio así, el parecido no es no es la prioridad, ¿no? Es más de contraste, luces, sombras, no es que tener igualita, ¿no? Una cara, un actor, una actriz, ahí sí, ¿no? Quisiera que se parezca. Pero en este caso no, ¿eh? No. Pero sí se parece, ¿eh? Sí, sin estar prestando atención, creo que se parece, ¿no? En algo. Así el parecido totalmente, creo que me ha salido el parecido. Cercano, ¿no? Tampoco no es perfecto. No, perfecto también King, ¿no? O sea, no, difícil. Y menos en una sola sesión a la prima, ¿no? Hola, Bertam. Gracias. Alguien en nombre en ruso que, bueno, no te entiendo, lo siento. Jorge Guerra me hace falta un brazo y le mando también. No voy a pintar todo, todo. Emerson me pregunta si su selección llegó al mundial. No, nos falta un partido. El repechaje. Estamos cerca. Estamos cerca, cerca. Ojalá que lleguemos. Ojalá. Vamos a jugar contra un equipo de Asia, si no me equivoco. La gente está celebrando porque obviamente creemos, ¿no? Y aparte, como siempre hemos jugado con equipos de Asia, hemos tenido bastante suerte. Y aquí obviamente la gente comenta, dice, no, un equipo de Asia, oh, son equipos más débiles. ¿No? Cuando dice vamos a jugar contra Argentina, contra Brasil, wow, dicen, ahí sí ya. ¿No? Obviamente es más difícil. Bueno, yo ya pintaré unos 10 minutos más. Marilu se va a quedar pintando por lo menos una hora más, creo, de repente. Ella cuando pinta, pinta 3, 4, 5 horas. Para ella el tiempo vuela, no se da cuenta, se queda ahí atrapada. Yo sí ya empiezo a tener hambre, ya. A veces inclusive me aburro, digo, ya estoy ya. Ya me cansé, quiero descansar. Como que estoy también medio gordito y a la espalda me empieza a molestar, digo, no, ya. Y es hora ya de irme. Empiezo así, o sea, obviamente disfruto pintar un montón, ¿no? Solo que usualmente pinto una hora, 2 horas, hago una pausa, hago otra cosa, dibujo, luego pinto otra vez. Pero aquí a veces en YouTube se puede uno pasar tranquilamente, corrí unas 3, 4 horas. ¿No?
Emerson me dice, maestro, ¿desde cuánto pinta usted? Wow, hace años, 30 años por lo menos. Ricardo me dice, me manda una imagen del Instagram de su hija, ¿ok? Cocinando con Clara, me pregunta, ¿vende los retratos y cuánto costaría este? Sí, los vendo a... Bueno, tengo una página donde los pongo. Les voy a poner la dirección acá de la página mejor. Y ahí está el precio. Ahí tengo algunas pinturas, pero básicamente las vendo casi todos. O sea, las pongo a la venta casi todos. No es que las venda, ¿no? Las pongo a la venta. No, no vendo, o sea, no es un negocio enorme así vender pinturas. Tengo un montón. Bueno, estoy pensando, algo se me tiene que ocurrir. Voy a hacer sorteos, rifas. Tengo demasiadas pinturas. Demasiadas, demasiadas. ¿No? Una rifa puedo hacer, digamos, con superchats. Lo hice una vez y no gané nada. O sea, participaron, creo que me dieron el superchat como 5 personas, $5, y al final tuve que mandar la pintura. El costo de la pintura me costó $20, y, o sea, no, me costó $15, al final no gané nada, ¿no? Pero igual, no se trata, al final tengo un montón de pinturas y ya pues se trata, se divierte uno, si no se gana, no se gana, ¿no? Tampoco no es que... Me lamento, ¿no? Y voy a intentar otra vez, de repente una rifa o un remate, no sé, pero no les miento, tengo creo que como ya 200 pinturas de estas así de las que hago en los videos. Ya es demasiado. Emerson Kiefe me dice, ¿usted enseña a pintar o da una clase de arte? Sí, los miércoles. De 11 de la mañana a 4 de la tarde tengo clases grupales de pintura. Solamente grupos de 10 personas. Son 4 clases al mes. Empezamos pasado mañana. El costo es $60. Hay un enlace aquí en el... Está desactualizado el enlace. Pero funciona. Van a ver que el enlace dice las clases pasadas. Si alguien se interesa, se puede inscribir. Le da clic, es un enlace de PayPal, paga y me va a llegar la notificación a mí y ya pues obviamente está automáticamente matriculado. Cada mes hay cupo más o menos para dos, tres personas, ¿no? Porque hay un grupo ya de 6 personas más o menos que están todos los meses de hace un año ya. Y hay personas que van y vienen, regresan otra vez, una vez y otra vez, ¿no? Hay meses que hay menos gente, obviamente, ¿no? Pero este grupo de 5 o 6 personas está mayormente todo el tiempo, de hace años. Y así es, hay meses que está full, ¿no? Y hay meses que menos. Menos digo que están solamente las personas que están casi siempre. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más pegar terminaría? Bueno, espero que se pasen a ver el canal de Marilú ahora que me voy. Le dicen hola a mi parte, por favor. Gracias.
cositas más tengo que ver. Ahora mismo estoy aclarando la imagen. Quiero ver esta parte de acá que no se ve claramente así. Porque está todo oscuro, ¿no? En la fotografía, estoy aclarando la fotografía. Ahora la aclaré y vi más claramente esto de acá. Hay que aprovechar, ¿no?, la tecnología para poder aclarar y oscurecer las fotos para ver más. Cuando uno no tiene esto, pues lo único que uno tiene al alcance de la mano es entrecerrar los ojos, ¿no? Usar un espejo, que eso sí, es sí o sí. Usar un espejo es algo que tienen que hacerlo sí o sí. ¿Ok? Usar un espejo tradicional y usar un espejo negro para ver valores tonales. ¿Ya llegaron? ¿Qué pasó? ¿Con qué pago la comida? ¿Ah, ibas a querer pescado con el espejo o pollo la naranja? ¿Pero no íbamos a salir? ¿Sí, van a salir? ¿Qué dice mamá? No me dice que pidamos comida y ya papá no se estará con hambre. Dice que no puede comer más tarde. Ya, pollo con pollo la naranja. ¿Con qué pago? Ahora termino, ahorita salgo. Ya me están llamando ya. Gracias, Emerson. Te veo que estás aquí comentando en el canal de Marilú. Gracias, Ángela. Enrique y Loli me preguntan. Okay, no sé si es pregunta, voy a leer. Me encanta su retrato. Sí, es mejor. Siempre es mejor poner más pintura. ¿Sí? Crea más volumen y el color es más intenso. Obviamente, si el color está bien mezclado, ¿no? Pero al inicio, cuando uno empieza a practicar pintura, es mejor poca pintura porque una de las cosas es una masita, ¿no? Una crema. Y es a veces difícil de controlar. Difícil de controlar. ¿Ok? Una pastita que no se puede mover fácilmente. Y cuando la trabajamos con mayor cantidad, peor es, más difícil no se puede manipular. Bueno, como ustedes oyeron, ya me tengo que ir a almorzar. Pensé que iba a esperar a mis cuñados, pero parece que vamos a comer acá en la casa nomás de delivery. Sí, parece, no sé. Marilu está dando las órdenes desde arriba. Y yo estoy aquí, está pintando Marilu y dando las órdenes desde arriba. Y aquí me están pasando la cuenta para pagar. Ok. Alguien me preguntó el precio. Ah, el precio es $140 por los retratos que pinto aquí en el canal. Emerson, ¿tiene usted referentes artísticos? Y si es así, ¿cuáles son? ¡Wow! Muchos, son muchos. Todos los pintores que conocemos, básicamente todos, ¿no? Los clásicos de toda la vida. Los que veo en YouTube. Wow, demasiados nombres, ¿no? Voy a pensar en algunos. Los colores para este retrato. Los colores que están acá son blanco y titanio, amarillo cadmio, anaranjado cadmio, rojo cadmio. Este es alizarin crimson o carmín, azul ultramar y negro marfil.
Ok. Eso sería todo por hoy. Gracias de todo corazón a todas las personas que están aquí. ¿No? Les agradezco la presencia, les agradezco el tiempo que han pasado. Espero que los consejos que les doy les sirvan de algo. Espero que la pintura les guste. Déjeme ver un... Estoy pensando un ratito, una cosita, un toquecito de luz. No me quiero ponerle aquí en la mano, solamente chiquito. Y esfumarlo. No quiero mucha luz aquí en la mano, porque no quiero que obviamente esto jale la atención más que el rostro, ¿no? Quiero la atención en el rostro y ya está. Inclusive acá hay una luz fuerte, no la he hecho tan fuerte por la misma razón. La atención aquí. Y de aquí se disipa así suavemente hacia la pintura. ¿No? Y aparte la mano también me va a pedir mucho detalle. Ya no quiero trabajar más. Ok, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho. Hola Blanca. Y nos vemos la próxima semana. Okay. Okay. ¿Qué más? Nada más. Okay, déjeme ver. Sí, nada más. Yo creo que eso es todo. Sí. Cuídense. Hola Blanca, sí, te saludé. Hola Manuel. Daniel me dice gracias, que quede muy bueno ese ceviche. Tengo que esperar a que Marilu termine de pintar. Un ratito voy a ver su canal. Marilu estará por la mitad, más o menos. Sí. Bueno, voy a ver televisión mientras espero. Blanca Regalado dice, estaba pintando y se me fue el santo al cielo. Aquí, okay, para la gente que está llegando recién y no sabe de quién hablo, de Marilú. Marilú es mi esposa y está pintando también un directo, un paisaje. Okay. Y otra vez les voy a dejar el enlace aquí para que se vayan de aquí a allá a verla pintar. Acabo de dejarlo en la descripción del video. Cuídense mucho y ahora sí, ya nos vemos ya, porque no estoy conversando y estoy viendo cositas, de repente algo que puede, algo que se me ha escapado como último toque. Yo creo que está todo bien, ¿no? Algo que sea muy, muy ya cortante o fuerte, o que sea un error ya que no me he dado cuenta para nada. No, estaba viendo el canal de Marilú para descansar mi vista también a la vez de ver mi pintura y ver qué puedo arreglar. Creo que nada más. Lil me dice, se ve más bonita. Gracias. Ricardo me pregunta si ha realizado exposiciones. Sí, la verdad que he realizado bastantes exposiciones personales y colectivas. Ahora obviamente hay una pausa en todo, ¿no? He pausado con la pandemia más. Ya había pausado antes un poco de todo, pero con la pandemia ya pues definitivamente ya me quedé encerrado aquí.
Ok. Cuídense mucho, nos vemos. Pero no quiere que me vaya. Y ahora sí me tengo que ir ya. En los últimos momentos veo que eso está muy largo, parece. Voy a romper esa partecita de ahí. Ya lo último que hago ya. Si no, ya no me voy a ir. Ok, voy a hacer esto acá nada más así. Ok. Nada más. Me voy, si no, no como ceviche. Okay. Nos vemos todos, cuídense. Chao. Blanca dice, yo encuentro más difícil el acrílico, se seca rapidísimo. Sí, eso sí. ¿No? Gracias, ok, por estar aquí. Blanca, Gigi, ok, gracias. Hola, Atom. Gracias, Cocinando con Clara. Cuídense todos. Ahora sí me voy de verdad. No más.